para detectar ese sismo no hace falta nada más, y esto también os lo ofrezco para que lo hagáis en el propio centro, que hacerle una pregunta a la realidad que queremos analizar. ¿Quién hace qué? Esta pregunta es simple, simple y fácil de poner en marcha. A esto a veces se le llaman las gafas violeta. A veces se le llaman, bueno, yo le llamo también el sonotone de género, porque también hay que escuchar, hay que mirar, hay que afinar muchísimo, porque el sexismo tiene una virtud, lo mismo que el patriarcado en su conjunto, y es que se hace invisible. Si se hiciera visible, no habría persona humana actualmente que lo soportara. Se hace invisible para que pueda seguir pasando, y de vez en cuando saltan cosas desagradables, saltan cosas excesivas, y esa parte del exceso de patriarcado o de sexismo es la que solemos ver. Es a la que le solemos llamar conflicto de género o violencia de género, porque esa es la que vemos. Pero ¿y toda la que no vemos? Pues toda la que no vemos está bastante, bastante repetida en todo el sistema educativo.